uno ordena, uno planifica, uno trata de encontrar energía, sacarla de ese recuerdo de las vacaciones para proyectar un año que ojalá sea mejor que el anterior. Y eso es lo que queremos hacer este año, por eso hemos revisado mucho el proceso de descentralización que se está llevando a cabo en el Congreso. Y para eso hoy tenemos, como corresponde, a Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, invitado habitual en Panorama 15. Muchas gracias por esta nueva invitación, Paloma, y encantado de estar aquí, desde luego. Subsecretario, nadie dijo que iba a ser fácil cuando usted empezó en este proceso. Y hemos tenido unos momentos medio eufóricos, unos momentos así como no tan felices. Pero esta semana tiene cosas que mostrar. ¿Qué diría usted que está siendo como lo más luminoso del proceso? Yo diría que marzo, a diferencia de lo que uno normalmente percibe, ¿no?, que llega, como decías tú muy bien, a planificar y a ver cómo viene el año, para nosotros, desde la agenda de descentralización del gobierno de la presidenta Bachelet, marzo trae noticias y concreciones. Como una cosecha. Es claro, empezamos a cosechar ya en marzo, y eso es una cosa que hace bien al alma y hace bien también a la planificación, porque hoy día parece que le dicen a eso, lo llaman éxitos tempranos, digamos, o sea. Y esos éxitos tempranos muestran bien, digamos, lo que va a pasar durante el año o durante el periodo que tú quieras planificar. Y resulta que nosotros tenemos, de los pilares que tiene la agenda de descentralización, hoy día dos que en marzo han madurado de manera muy, muy fundamental. Todavía no resueltos absolutamente, pero hemos dado pasos enormes. La votación en el Senado, con la elección directa de intendente. La elección de intendente es un símbolo no solo por el hecho de que estemos votando esta reforma histórica, digamos, sino que además por el quórum, por del resultado de la votación, que es 37-0. Es decir, de 38 senadores, 37 estaban en la sala, habilitados para votar, la votación fue absolutamente unánime. Ningún senador se opuso. ¿Usted se la había esperado de esa forma? No, yo no esperaba que fuéramos tanto. Al final, claro, cuando uno va conversando y ya hace el recorrido por cada uno de los senadores, en fin, y senadora, uno va estimando cuánto puede ser, pero nosotros no esperábamos que tuviéramos este apoyo que ha tenido en el Senado. Ahora, parece que era como, o sea, para tratar de entender esta votación, parece que era como impresentable votar en contra a estas alturas, ¿no? Con todo está lo muy que, bien. Con todo es, lo que hemos avanzado. Es, pero eso ya es un activo. Por supuesto. Pero están muchos muy preocupados finalmente por lo mismo que preocupó en el momento de la elección de los cores, ¿verdad? Que era decir que los cores van a ser elegidos directamente, pero no saber exactamente qué van a hacer. Y estamos en la misma situación hoy día con el intendente, actualmente la figura del gobernador regional, ¿verdad? Sabemos que lo podríamos elegir directamente, pero no sabemos qué va a ser realmente. No, sí sabemos qué va a ser. Ahí hay una diferencia notable respecto del periodo anterior. Nosotros tenemos una ley de transferencia de competencias que ya fue aprobada en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que hoy día estamos citados para el miércoles, para en marzo, abril, vamos a tener varias sesiones, y nosotros esperamos que en abril, a fines de abril, principios de mayo, se vote en la sala de la Cámara de Diputados. Con eso vuelve al Senado, y por tanto, lo que va a ocurrir es que cuando estemos discutiendo en la sala la reforma constitucional, el Senado también va a conocer las competencias con que el gobierno regional va a contar. Estamos creando nuevas divisiones en los gobiernos regionales, estamos comprometidos en un mecanismo de transferencia de competencias. Claro, lo que pasa es que ¿qué decimos nosotros? Al año 2020, los gobiernos regionales, y tenemos un cronograma con servicios concretos, en fin, al año 2020 o 21, los gobiernos regionales van a administrar tres veces los recursos que administran hoy día. Porque si no, no tiene sentido elegir un gobernador regional que no tenga competencia. El comentario pero se lo yo decía, quiero ser insistente en que hoy día las competencias están en el Parlamento. Sí, claro. El comentario iba a una conversación que tuvimos con la senadora Allende y nos decía, me habría encantado poder votar a favor de esto, teniendo a la luz lo que de verdad se está discutiendo, pero como están en cámaras distintas, en el fondo, mientras uno vota acá, no está mirando el mapa completo y hay como un problema con la integralidad. ¿Cómo ve usted la coherencia? ¿Estamos velando por la coherencia de la propuesta que se está desarrollando, estando separando tanto, digamos, los compartimentos? Miremoslo desde el otro lado. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos hecho todo el proyecto y lo hubiésemos instalado en una sola cámara? Hoy día tendríamos la reforma constitucional, tendríamos la transferencia de competencia, tendríamos el proyecto municipal. Imaginémonos todo en el Senado.
Bueno, no estaríamos recién discutiendo en general la reforma constitucional. Una forma de apurar el proceso. Por supuesto. Nosotros tenemos muy poco tiempo, tenemos solo 4 años y en realidad 3. Y lo que hicimos es estrategia, no es táctica, al interior de aprovechar bien los momentos, aprovechar bien el reglamento de la Cámara de Diputados y el Senado. Esto no se me ocurre a mí, lo hicimos con especialistas, gente que ha trabajado 10 o 15 años en tramitación legislativa, que nos recomendó, mira, si tú quieres ir rápido, lo que tienes que hacer es una por el Senado, la otra por la Cámara, pero que en algún minuto estas reformas se crucen. Abril es el minuto. Subsecretario. En abril vamos a conocer la reforma y las competencias. Adicionalmente, tenemos este respaldo unánime de los diputados respecto de este proyecto que modifica las plantas municipales. Lo que ocurría era que antes eso era derecho de la Presidenta de la República exclusivamente, y hoy día en el fondo los mismos municipios van a tener la posibilidad de ajustar sus plantas municipales de acuerdo a sus necesidades. Y esto luego de 20, más de 20 años, 22 24. Años. ¿Cuál es la distancia que existe entre las plantas que hoy día los municipios tienen y lo que realmente requerirían? Como hemos analizado casos críticos donde de verdad lo que tenemos es, no sé, la mitad de lo que se necesita, o lo contrario, el doble de lo que se necesita. Mire, el fin de semana, el senador Walker de Coyhaique me ha llamado insistentemente porque el alcalde de las Huaytecas, que estaba en estos días con nosotros, estaba terminando un programa que tiene con nosotros para contratar 2 profesionales. Y si nosotros no renovamos ese programa, que es un financiamiento de la SUBDER, él se queda sin profesionales. En las Huaytecas, ahí donde hay 5.000 o 6.000 personas que viven con mucho esfuerzo. Y obviamente, si nosotros no colaboramos desde ese punto de vista, pero tenemos que colaborar nosotros desde Santiago, para que un municipio tenga 2 profesionales. ¿Y qué posibilidad de empatía tiene usted de Santiago de saber que ese señor realmente necesita esos 2 profesionales? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ir a las Huaytecas es un viaje que uno hace 1 o 2 veces, incluso los funcionarios públicos estamos destinados a esto. Entonces, lo mismo Juan Fernández, que el alcalde reclama, digamos, ahí, o el alcalde de Isla de Pascua, pero no solo los extremos, sino que un municipio de Santiago, hoy día nosotros estimamos en términos muy agregados, que la planta municipal es legal, la reconocida, es de entre 24 y 25 mil funcionarios. Se estima que hay un 20 o 25% de eso más en contrata, pero ahí se estima, porque no tenemos idea, no existe información, más de 30 mil funcionarios honorarios en los municipios que nadie sabe dónde están, qué hacen, no tienen previsión, a veces tienen unos sueldos indignos y no sabemos bien qué funciones cumplen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En este proyecto, primero, le devolvemos, como usted muy bien decía, la facultad al alcalde y al concejal. Oiga, hágase responsable también usted. Si usted quiere asumir la administración y la gestión, bueno, definan ustedes la planta que necesitan. Con el criterio de responsabilidad fiscal, en la ley lo que estamos haciendo sí es poniendo límites y topes. De tal y eso manera también que va a transparentar y va a impedir que las contratas, porque algunos son sueldos indignos y otros son demasiado dignos. Bueno, y hay diferencias notables, digamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Así como le estamos diciendo, ahora la responsabilidad de ustedes tienen una obligación. La ley dice que ese alcalde se obliga a enviar cada 6 meses información a la SUBDER respecto de las plantas. La SUBDER a su vez se obliga a tener una página web donde esa información esté instalada. O sea, tú o cualquier ciudadano de nuestro país, desde cualquier región, va a poder ingresar a la página de la SUBDER y, como es cualquier página de transparencia del Estado hoy día, del nivel central o de los servicios públicos, va a poder decir, mire, en la municipalidad X hay tantos profesionales, hay tantos auxiliares, tanto y cuánto gana cada uno y qué función cumple. ¿Y los municipios están en condiciones administrativas de asumir el desafío que supone hacerse cargo de esta planta? Por eso que nos estamos tomando un poquito de tiempo. No, primero, no la vamos a hacer nunca en un año electoral, porque claramente hay una presión. Con acuerdo de los funcionarios municipales que han acompañado este proceso y esta iniciativa legal con mucha fuerza, incluidos los alcaldes, por supuesto, dijimos, no la hagamos en el año electoral y por tanto no vamos a hacer nada en 2016, lo vamos a hacer el año 2017, para que entre a regir el 1 de enero del año 2018. Entonces, nos vamos a tomar un año porque además, con los nuevos equipos para hacerse cargo del desafío. ¿No es cierto? Y además hay que hacer un estudio muy integral y un diagnóstico de para dónde va la comuna. Porque no es lo mismo una planta en una comuna agrícola, que tiene necesidades rurales, que hay una dispersión de población grande,
y por tanto la atención de salud es distinta, o la forma en que opera el sistema de salud es distinto, a una comuna muy urbana, muy densamente poblada. ¿Para dónde va o para dónde quiere ir, verdad? Bueno, y además para dónde quiere ir. Claro, por supuesto. Hay que juntar las dos cosas. Es decir, hay que juntar todos los factores que tienen alguna incidencia en el mundo municipal, en el desarrollo de su comuna, ponerlo en un plan y que la planta dé cuenta de ese plan. Subsecretario, usted declaraba que el impacto de esta reforma va a ser, entre otras cosas, que los municipios estén en un mejor nivel de profesionalización. ¿Por qué? Una cosa es sincerar, ¿verdad? Y otra cosa es sincerar y que de verdad crezcamos en nivel. Hay que poner los incentivos correctos, digamos. Entonces, hoy día los municipios, fíjese que un profesional de la municipalidad, cualquier municipio de Chile, que es profesional, no tiene una asignación, no se le paga un bono adicional, como sí se le paga, a mí me pagan una asignación profesional y a todos los funcionarios de la Administración Central. Independientemente del servicio donde trabajemos, si tú eres profesional, se paga un adicional, que es lo que nosotros denominamos la asignación profesional. El municipio nunca la tuvo, y era una injusticia terrible. Eso hacía que... ¿Y por qué se les paga la asignación profesional? Porque se reconoce, digamos, hubo un objetivo hace muchos años en el Estado de incentivar la profesionalización, de llevar más profesionales a la administración pública. Entonces hoy día un profesional va a poder ganar más plata porque es profesional. Exactamente, y eso significa que el objetivo subyacente es profesionalizar la municipalidad de tal manera que el servicio a la comunidad, el servicio a los vecinos y a las vecinas, que es lo que importa al final, sea un servicio profesional. Pregunta en ese sentido. Estamos en esta discusión general de la educación pública y gran parte de los diagnósticos va a que estamos poniéndole muchas fichas a la educación profesional y poca a la educación técnica. Cuando nosotros decimos esto, ¿también vamos a premiar esas otras...? También, nosotros estamos... esto es un primer paso, yo creo. Lo que estamos haciendo por ahora es reconocer la asignación profesional para profesiones de 8 semestres. Estamos igualando a los funcionarios municipales con los de los servicios centrales. Y esa es la etapa que estamos culminando hoy día, pero claramente queda muchos desafíos. Y claramente hay regiones donde es mucho más pertinente tener técnicos o tener especialidades como lo están requiriendo hoy día. Otra vez depende de la particularidad. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que cuando el municipio haga su estudio, ellos van a poder contratar profesionales técnicos en vez de profesionales y ponerlos a trabajar en el grado que ellos estimen. Y para eso la ley flexibiliza la posibilidad del encasillamiento. Claro, uno define el grado y dice, ¿sabes que en realidad necesitamos técnicos? A ellos los subo, por ejemplo. Eso, y incentivo por ese lado, digamos. Esa es la flexibilidad que hoy día se va a generar por el lado de la contratación y el diseño de la planta. Subsecretario, adivine usted lo que se nos acabó. El tiempo. Exactamente, pero como siempre nos vemos aquí en Panorama 15, esperamos tenerlo ya para la próxima con un picoteo, una champaña, algo que celebrar. No, ya tenemos algo que celebrar, la municipal ya está ahí. Algo más concreto, o sea, las cosas van pasando, pero cuando uno diga ya, ahora sí que sí, ahora tenemos algo... Pero ya, ahora sí que sí, como dice la cueca, digamos, porque municipal hay... Antes del 21 de mayo nosotros esperamos que la presidenta, la gran impulsora de este proceso, pueda firmar la ley municipal. Y empezamos por ahí y luego la regional va a venir con certeza. Esperamos entonces ese momento. Muy bien. Muchas gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias a usted. Hasta aquí llegamos nosotros. Tratamos de empezar marzo con las distinciones que se necesitan para que nosotros como ciudadanos podamos ser parte de este proceso de descentralización que ha sido tan largo, que ha sido tan difícil. Estamos tratando de impulsar, de promover, tener mejores noticias para las regiones que necesitan vivir su primavera, esta primavera que ha sido tan anunciada, que pueda ser históricamente conocida. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.